tal? Pues miren, antes de que comencemos con el tema propiamente de esta semana, me gustaría hablarles del examen porque ahora sí ya es la siguiente semana. Digo, esto ya se los vengo anunciando desde hace un montón de tiempo en el documento este que les di del curso de la primera semana que está ahí en el aula virtual. Ustedes también ya tienen las fechas. De manera más específica, para que lo sepan, va a ser el lunes. El lunes es la dinámica es igual a la del examen pasado. Les voy a dar la hora de la clase, pero en realidad ahorita les voy a explicar, digo, ya es algo que he estado explicando, pero les voy a explicar de manera mucho más específica en qué va a consistir el examen, para que los que quieran lo vayan preparando desde ya. Así, el lunes es simplemente que lo suban y ya, no tienen que estar corriendo en esa hora a preparar el examen, porque quizá esa hora sí sea muy poco tiempo. O sea, si se esperan hasta ese día, pues a lo mejor no alcanzan a terminarlo o hacen algo muy. Ay, se me viene la palabra colombiana, pero aquí no sé qué palabra se usaría. Como algo muy chafa, digámoslo así. Y la idea es que presenten un buen trabajo. Entonces. Nada, espero que sí puedan dedicarle ahorita, pues se lo digo desde ya, tendrían 5 días para preparar su examen. Entonces es el lunes a las 2 de la tarde, no se les va a olvidar. Ahora, ¿de qué va a tratar el examen? Como les dije al inicio, el ciclo temático, de este segundo ciclo temático, y como se los he repetido a lo largo de varias clases, este tema o todo este bloque tiene dos grandes propósitos. Estos dos grandes propósitos son los que yo voy a evaluar propiamente, o más bien el cumplimiento de estos propósitos es lo que yo voy a evaluar en el examen, y por eso el examen va a tener 2 puntos. El primer punto es que ustedes van a elegir una de las teorías éticas que hemos visto. Hemos visto, miren, sofistas, Platón, las escuelas helenísticas que valdrían por cuatro, Kant, marxismo, Nietzsche y ahorita utilitarismo. Hemos visto 10 teorías éticas. Pueden elegir cualquiera, la que más entiendan, la que más les guste, de la que más crean que sepan, que entendieron, cualquiera, ¿sí? Y tienen que explicar la relación de esta postura ética con su contexto. Esto también lo hemos hecho desde la primera clase, ¿no? ¿Por qué los sofistas y el idealismo platónico surgen en la antigua Grecia, específicamente en Atenas? Porque están muy relacionados con toda la cuestión política, porque recordamos que Atenas acaba de atravesar un proceso o varios procesos de guerra, primero junto con Esparta contra el Imperio Persa en las guerras médicas, después la guerra del Peloponeso, atraviesa además por un cambio, una transición de un cambio, una transición de un sistema monárquico a un sistema democrático, de ahí que posturas como la sofista tengan tanto auge con su relativismo, porque digamos va muy de la mano de promover justamente un sistema más democrático, más plural, y como al contrario, Platón, que es más a la antigua, digamos en este sentido de que él sí está añorando un sistema monárquico, pero que sea algo, no sea un tirano el que esté a la cabeza, sino que sea el filósofo, el gobernador, de ahí que su postura ética del conductor con los dos caballos. El que sea el conductor representa la razón, que es el filósofo. Sí, por ejemplo, lo estoy, digamos, expresando muy por encima, pero digamos, esto ya es algo que yo les di, incluso les pasé un video de cómo era propiamente la democracia en la antigua Grecia, cómo no es como nos la pintan actualmente, sino con todos sus, digamos, puntos débiles, y ahí se empieza a ver la conexión con las posturas éticas. Juan Carlos. Perdón, es que se me fue el internet y estaba explicando lo que iba a venir en el examen y ya no supe. No, no, pues ya ni modo. No, decía que en el primer punto lo que tienen que hacer es elegir una postura ética, la que quieran, y mostrar la relación con el contexto de esa postura. Entonces, ahorita estaba dando el ejemplo de la antigüedad, de la postura sofista y la platónica en la antigua Grecia, pero después también lo vimos
con las cuatro escuelas helenísticas, porque esta visión mucho más práctica, mucho más enfocada a la ética, no ya tanto como todo un sistema filosófico, como a Platón, como lo hacía, digamos, Platón o Aristóteles, sino que ya son éticas mucho más aplicables, éticas que están dadas propiamente para el buen vivir del ser humano, y cómo esto está íntimamente relacionado con el surgimiento primero o la expansión del Imperio Alejandrino y después la caída del Imperio Alejandrino, va de vuelta a las monarquías. Hay, digamos, un poco un desapego ya del individuo frente a su responsabilidad ciudadana o frente a su conexión con propiamente con el Estado, porque, claro, hay una conexión más profunda en la democracia, ¿no? Pero en una monarquía, pues esa digamos, unión ya no se establece. Entonces, como el individuo está más volcado a sí mismo y a una preocupación por cómo debería guiar su vida de manera ética, pero que lo haga feliz o que lo lleve a la ataraxia o que lo lleve a la tranquilidad. Después vimos también a Kant y su contexto, que es propiamente el origen de la modernidad. Hablamos específicamente de la Ilustración y cómo hay un predominio de la razón, y el hecho de que haya un predominio de la razón explica muy bien por qué la postura ética kantiana es súper racional y súper objetiva, tanto que es imposible de aplicar ya en la vida práctica. Después de eso pasamos a una teoría que esa quizás sería la más fácil si quisieran explicar la relación entre la teoría y su contexto, que es la de el socialismo marxista y el contexto de la revolución industrial, acompañada un poco también del siglo de las revoluciones, y ahí digamos que la conexión es muy obvia, también con la del nazismo y la postura ética de Nietzsche, que es la única postura en donde el orden se invierte. Si se fijan en las anteriores, primero va la cuestión política o la cuestión social, y luego surge la teoría ética, mientras que con Nietzsche y el nazismo iría primero la teoría ética y después propiamente, digamos, el impacto que genera en su contexto, ¿no? En unos años posteriores, que ahí la transición la hace propiamente es la hermana de Nietzsche. Eso ya también se los había mencionado en el video pasado. Ok, entonces es básicamente eso. Ojo con esto. Uno, va a haber un límite máximo de palabras, máximo. 500 palabras máximo. Mínimo, si ustedes quieren poner una línea, pueden hacerlo, pero ojo, ¿no? Pues porque en una línea probablemente no expliquen esto correctamente. Pero les digo que máximo 500 palabras porque no quiero que me hagan un tratado sobre cómo era la antigua Grecia y el teatro y los Juegos Olímpicos y la filosofía y la poesía. No. O sea, no me echen choro, ¿sí? Es muy concreto. La relación entre el contexto y la postura. Ahora, yo entiendo que, pues, para hablar de un contexto histórico, pues, se tiene que hacer una pequeña investigación. Yo les he proporcionado ya material. Como les digo, como se trata de algo muy simple, pues, yo sé que no les he hablado, no les he dado, pues, la información de toda una digamos, un estudio histórico muy profundo. Y tampoco les voy a pedir que lo hagan. Entonces, la consulta en material es mínima, y aunque la pueden hacer, ojo con el plagio, ¿sí? Porque ya me ha pasado en otras ocasiones que dicen, ay, pero es que como era el contexto histórico, pues obviamente yo no me lo podía inventar, pues lo saqué de Wikipedia o lo saqué de tal lado. Ok, uno, yo no estoy diciéndoles que me hagan un resumen del contexto histórico, estoy diciéndoles que me muestren la conexión entre el contexto, o sea, situación política, social, económica, religiosa, la que sea, ¿no? La que ustedes vean la conexión entre eso y la postura ética que hayan elegido. Entonces, la investigación, como les digo, realmente es mínima, y si la hacen y si quieren tomar algo del material que consultan, ya sea el material de clase o material externo, lo pueden hacer, pero citando. Ahora, si quieren citar en, digamos, un sistema formal, APA, Chicago, no sé si los conozcan, no sé si los manejen, está bien. Pero miren, para hacerles la vida más simple, copien el link, simplemente. Normalmente ustedes hoy en día la información que consultan es información de internet. Entonces basta con que copien la liga, me la pegan y ya. Pero por favor, por nada del mundo, vayan a sacar material sin la debida citación, porque si yo me doy cuenta de eso, pues el examen, todo el examen, no el punto uno, todo el examen automáticamente queda calificado con cero. Entonces,
Tienen un montón de días para prepararlo. Como les digo, es algo simple, es algo corto. Unas 200, 300 palabras que hagan es más que suficiente. Si quieren ocupar las 500, está muy bien. Pero entonces, ojo con eso, ojo con lo del plagio. ¿Claro este primer punto? ¿O hay alguna duda? Ok, supongo Clarísimo. que... Ah. ¿El contexto es antiguo o en la actualidad? El contexto es de la postura ética, ¿sí? O sea, si eligieron sofistas y Platón, pues el contexto tiene que ser la antigua Grecia, más o menos siglo V, siglo IV. Si eligieron el socialismo o la postura social marxista, pues tendría que ser siglos XVIII, siglo XIX, cuando se da la revolución industrial y propiamente el surgimiento de los socialismos. ¿Sí? Es el contexto de la postura. Si eligieron Kant, pues tendría que ser el origen de la modernidad, ¿no? Más o menos que siglo XVI, más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. De todas maneras, Sí. eso va a estar por escrito en el examen ya el lunes, pero pues de nuevo, mi idea ahorita con esto ya está grabado. Son los primeros minutos de esta clase, entonces si les queda duda, pues ahí lo repiten. Sí, es la postura ética y el contexto de esa postura ética. ¿Okay? Ahora, el segundo punto, aquí sí va a haber un cambio importante. El segundo punto, que también lo hemos trabajado a lo largo de los talleres, es mostrar la vigencia que tienen estas posturas éticas en la actualidad. ¿La cuál postura ética? De nuevo, la que quieran. Que si es la misma del primer punto, está bien. Sí. Que si es diferente a la del primer punto, está bien. Sí. Cualquier postura ética, cualquiera de estas 10 posturas éticas que vimos en este segundo bloque temático, van a elegirla y van a mostrar de qué manera esta postura ética puede resultar útil para algún problema, un dilema ético o algún tema de actualidad. Por decir algo, ¿qué opinaría Epicuro, ¿no? O qué opinaría el estoico, ¿no? Zenón de Estoa, ¿qué opinaría sobre cómo enfrentar la pandemia del COVID-19? O sea, ese, digamos, eso está, se los estoy casi que regalando. O sea, cualquiera de las escuelas helenísticas son súper buenas para afrontar el tema de la pandemia, ¿no? ¿O qué diría Marx sobre la nueva utilización y los trabajos así a distancia, ¿no? ¿Qué diría Marx con lo que está sucediendo ahorita de que haya tanto, ¿cómo le llaman? Se me olvidó, bueno, el home office, más, mejor dicho, ¿no? O la educación así virtual, ¿no? ¿Qué dirían los sofistas sobre la democracia en México? ¿Qué diría? Bueno, qué sé yo. Sí, pueden elegir el tema que ustedes quieran también y la postura ética que ustedes quieran. Si quieren elegir, por ejemplo, el acto humano que evaluaron en el primer examen, en el primer parcial, eso también sería interesante, ¿no? Entonces, digamos, alguien aquí eligió el tema de la ecología. Creo que fuiste Oscar, creo que fue Oscar. Bueno, no me acuerdo, pero creo que fue Oscar. Que eligió hablar sobre los animales y el maltrato animal o algo así. ¿Qué diría? Pues sí, ¿no? ¿Qué diría Marx sobre eso? ¿Qué diría Kant sobre eso? ¿Qué diría, etcétera? Creo que ya se entiende más o menos a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? O sea, en el primer punto es la postura ética y su relación con el contexto de esa postura ética, y el segundo punto es una postura ética y su vigencia a la actualidad, ¿sí? ¿Qué podría decirnos ante cierto dilema o ante cierto tema de nuestra actualidad? ¿Ok? ¿Se entiende entonces? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Se entiende, pero tengo una duda. Así. Ok. ¿Las 500 palabras son para ambos puntos o nada más para el punto 1? Solo para cada punto tiene hasta 500 palabras. Sí, o sea, en total el examen puede ser de 1000 palabras, mejor dicho, 500 y 500, máximo. No mínimo, máximo. Mínimo, de nuevo, las que quieran, desde que el tema quede bien explicado, mínimo las que quieran, máximo 500. Eso también va a venir de nuevo en las especificaciones puntuales de, lo pueden ir trabajando ahorita en Word, pero el día del examen lo van a tener que pegar
en el aula virtual. O sea, como en los talleres, va a tener que ser texto en línea. Es que así me queda más fácil buscar los plagios. Y así me queda más fácil también hacer el conteo de palabras. Entonces, mejor ahí el texto en línea. Ok, ¿algo más? ¿Alguna pregunta adicional? Si se les va ocurriendo algo, por favor voy a ir tomando la lista de asistencia. Entonces, si ¿sí pueden levantar su manita, por favor? Marcos Azuara, ¿puedes levantar tu mano? Oscar, no, sino Carlos, tienes tu mano virtual y tu mano real levantada. Ok, muy bien, chicos. ¿Ya lo pueden bajar? Ok, entonces a nadie más se le ocurrió ninguna pregunta. Si no tienen más preguntas, entonces ahora sí podemos irnos con el tema de esta semana. Yo tengo una pregunta. Sí, Daniela, perdón. En el primer punto, por ejemplo, si una postura se destacó por la revolución industrial o ese surgimiento, ¿tenemos que tomarlo forzosamente o es como en cualquier aspecto de esa época? No sé si me di a entender. Más o menos, o sea, a ver si te entendí. Digamos, si elegiste la postura ética del marxismo, que si lo tienes que relacionar a fuerza con la revolución industrial o puedes relacionarlo con otra cosa. ¿Sí? Sí. Sí, aunque lo importante es que haya una conexión, ¿no? Es decir, digamos que yo les hablaba de la revolución industrial porque es como la conexión más obvia, ¿sí? O en general con todas las, no solamente la revolución industrial, sino también con las otras revoluciones de corte más político y social que la rodean. Ahí está la conexión obvia con el socialismo, o al menos con el marxismo. Si de repente, no sé qué tanto ustedes sepan de filosofía, pero si de repente quisieras hablar de la conexión que hay entre el pensamiento de Marx, digamos la dialéctica, su dialéctica histórica, ¿no? Lo que yo les hablaba de cómo este estudio que él hace de la historia como un proceso dialéctico en donde surge un movimiento, se derrumba, bueno, surgen más bien sistemas económicos que se caen y todo. Esto es un poco tomado del pensamiento hegeliano, de la dialéctica hegeliana. Digamos que si tú, Daniela, sabes de eso y quieres conectarlo, lo podrías hacer. Ahí ya no se atendería a la cuestión de la revolución, sino a una cuestión filosófica. Eso estaría bien, pero desde que sea la conexión clara, ¿sí? O sea, que no vaya a ser como en ese momento, no sé, los campesinos todavía practicaban mucho el catolicismo y por eso Marx odiaba a los campesinos. Que sí es un poco así, pero digamos, la conexión tiene que ser más clara, ¿sí? Entonces no necesariamente tienes que elegir revolución industrial, pero sí que el contexto nos explique muy bien, nos explique de forma clara por qué surge un pensamiento como el de Marx en ese momento, ¿sí? Sí. ¿Sí, seguro o no se entendió? Sí, sí se entendió, nomás que me quedo pensando así como de ay, Aunque yo les diría que si van a elegir marxismo, si lo hagan con la revolución industrial. Además, les pasé un video de Crash Course súper bueno, como muy detallado. En ese mismo canal de Crash Course, en Crash Course hay varias listas de reproducción. La que yo les pasé es de historia de Europa, pero hay una de historia universal que el video es mucho más corto, creo que es como de 10 minutos y es hasta divertido. Bueno, es decir, el que hace el video es el mismo del que les pasé, pero como 10 años más joven, la vida no lo había tratado tan duro, entonces está como más chistosón. En fin, pero pues en internet en general hay un montón de información sobre revolución industrial, entonces quizás sea lo más fácil, pero bueno, eso ya es a consideración de cada quien. Juan Carlos. Ah, sí, retomando lo de Dani, por ejemplo, ya escogieron el marxismo y la revolución industrial para el punto 1. Para el punto 2, ¿hay que ver su vigencia hasta la actualidad? Era lo que les decía, no necesariamente. O sea, no necesariamente para el punto 2 tienen que volver a elegir el marxismo. Pueden elegir el marxismo, pero pueden elegir otra. Y también les dije ahorita, o sea, no es como que digan, ah, sí, el marxismo es vigente porque Venezuela es socialista y Cuba. No, 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 no.
O sea, es en el segundo punto, esa vigencia se demuestra diciendo, por ejemplo, ¿qué diría Marx ante tal situación actual? ¿Sí? ¿Qué nos diría a partir de la postura marxista? ¿Cómo se podría evaluar este acontecimiento o esto que está sucediendo o este tema particular a partir del marxismo? Pero de nuevo, pueden elegir la misma postura del punto uno, pero pueden elegir otra. ¿Sí? Pueden elegir para el punto uno marxismo y para el punto dos epicureísmo, ¿sí? O cinismo. O... ¿Sí? Es la que quieran. ¿Sí? Sí, ok. Listo, perfecto. Ok, ¿alguna duda más? No, muy bien. Listo, entonces ahora sí, porque ya se nos fue mitad de la clase, hablemos sobre el tema de esta semana. Yo espero que se hayan visto el video o, bueno, más bien, y que hayan leído el artículo, porque además del artículo de la BBC explica muy bien el tema del utilitarismo, como muy amable, como en escenarios además muy llamativos. No sé si lo leyeron, y si lo leyeron, yo creo que podrían darme la razón con esto, que son temas impactantes, como dilemas, digamos, en donde si uno se pone en esa situación, realmente son situaciones extremas, situaciones duras, y que además tiene un título muy llamativo, ¿no? ¿Matarían al gordo? ¿Matarían al gordo? No sé ustedes qué harían. Ok. Básicamente lo que yo les decía es, lo que yo les explicaba es cómo el utilitarismo pone un principio muy básico de acción. Si recordemos que el utilitarismo se encuentra dentro de las escuelas consecuencialistas, que por lo tanto va a poner sus presupuestos o sus postulados éticos orientados a la aplicabilidad, ¿sí? Totalmente, a cómo realmente vivimos éticamente. Y entonces, en esta pregunta de cómo es que vivimos éticamente, cómo aplicamos la ética, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos bueno y malo? Ellos dicen, pues realmente llamamos bueno a lo que nos representa utilidad. Esto es algo muy semejante a lo que ya habían dicho otras posturas, ¿no? Ay, perdón. Digamos, los mismos de las escuelas helenísticas y poder encontrar el placer, la ataraxia, la felicidad, o también en términos aristotélicos. Bueno, en términos aristotélicos ahí hay como un pequeño matiz importante, pero bueno, digamos que como teorías consecuencialistas uno podría decir que también entraría ahí esa búsqueda de la felicidad como lo que es bueno. Solo que los utilitaristas lo vuelven más mundano, por así decirlo, porque la felicidad aristotélica ya habíamos visto que era una cosa muy elevada, ¿no? Era esta práctica de las virtudes de desarrollar nuestra razón y nuestra voluntad, pero los utilitaristas lo hablan en términos justamente de utilidad. Abandonan conceptos de felicidad para hablar de utilidad, principalmente porque yo les decía, aquí esta postura ética va a estar totalmente entrelazada con un pensamiento economista de estos filósofos ingleses que además se mueven en un contexto prácticamente igual al que habíamos visto de las posturas pasadas de socialismo y de nazismo, ¿no? Más o menos están un poquito antes, siglo XVII, siglo XVIII, su contexto específico, aunque digamos Stuart Mill, que es de los más importantes, ya es de siglo XIX, y como economistas van a procurar entender esto del utilitarismo en términos cuantificables. ¿Qué significa eso? Que no solamente dicen, bueno, lo bueno es lo útil, sino que es lo útil, lo más útil, lo que más se puede extender esa utilidad para la mayoría. Y entonces en un principio así básico como ese, pues surge esta otra filósofa, Philippa Foot, que lo pone ya en un caso más concreto, imaginario, que es el tal llamado dilema del tranvía. ¿Ustedes habían escuchado hablar de ese dilema antes? Sí, a mí me lo pusieron en la escuela. ¿Ah, sí? ¿Alguno de aquí se había visto la serie que les puse en el video? ¿Cómo, sí. Perdón? No, decía que en la escuela lo ponían, pero con un señor que tenía a su hijo en una vía. Y a todo el tren lleno de personas, y decidió entre mandarlo por la vía segura, pues si nos iban a descarrilar y morir todos, la mató a su hijo. Ah, perdón, ya estaba gritando, perdón. Este video, yo lo he visto en iglesias, porque creo que muestran que es así, es más o menos el sacrificio de Dios, ¿no? Que mata a su hijo para salvar a la mayoría. Perdón, no sé si tú lo viste en un contexto semejante, pero es que sí sé de qué video me hablas.
Ah, y les preguntaba, creo que Raúl, no sé si respondiste sí a que también conocías el dilema del tranvía o sí a que sí se habían visto esta serie de Good Place. He visto la serie. Buena, ¿no? ¿Te gustó? Sí, está cool. No terminé el último, los últimos no los he visto, pero sí me agrada. El final es bastante bueno, te lo recomiendo. Bueno, en general les recomiendo la serie porque además hay un personaje que es justamente un maestro de ética, mucho mejor que yo. Él sí es un buen profesor de ética, no mentiras. Está súper divertido, bueno, a mí se me hace súper divertido. Luego les pasa lo del meme, que la vez pasada se enojaron conmigo porque dijeron que el meme era muy feo. Pero no, esta serie sí véansela, la verdad sí está buena. Bueno, no sé. De repente tenemos gustos muy diferentes, pero a mí me parece muy buena la serie. En fin, el punto con esto es que ya en el dilema del tranvía, que también está ilustrado en esta serie que les comentaba, entonces se ve que este principio utilitarista cuantificable, pues parece que sí es útil en algunos casos. ¿En cuál caso? Bueno, en el dilema del tranvía nos dice que tú estás manejando un tranvía y hay dos rieles, y en un riel hay cinco personas, y en otro hay una, y tú no puedes detener el tranvía, sino que lo único que puedes es desviarlo, con la consecuencia de que por donde pasa el tranvía va a matar a las personas que están ahí. Entonces, en resumen, es o matas cinco o matas una. ¿Qué haces? Y pues parece que la respuesta obvia es, pues mato a uno, ¿no? Pues porque si se trata de matar a cinco o a uno, es preferible que muera uno y no cinco personas. Ese dilema se empieza a complicar un poquito más si se empieza a evaluar, digamos, quiénes son las personas que están ahí, qué pasa si las cinco personas son genocidas, si la única persona que está ahí es, al contrario, ¿no? Una persona, un altruista, o bueno, qué sé yo, ¿no? Pero realmente eso no es lo que importa en el utilitarismo, al menos en esa primera fase, porque justo es tan cuantificable que hace abstracción de esos detalles particulares. Dice, todos sean genocidas, o sea, la Madre Teresa de Calcuta tienen el mismo interés, que es el interés de vivir. Y en ese sentido, los cinco intereses, digamos, o vamos bien, el interés de estas cinco personas, pues va a pesar más que el interés de esta única persona. Y por eso es que es preferible matar a esa persona y no matar a cinco. De nuevo, el dilema se complica más cuando ya no estamos hablando, digamos, solamente de la calidad de vida de esas personas, sino qué pasa si esa única persona que está en ese carril es alguien que yo quiero, que en el video justamente lo mostraban, ¿no? En el video va primero con seis desconocidos y luego en el segundo escenario, en donde el chico dice, bueno, voy a aplicar el dilema, voy a aplicar el principio utilitarista, así que voy a matar a uno y no a cinco. Y le dicen, bueno, este es el escenario en donde el uno que conoces es un amigo tuyo. Y yo les ponía esto incluso de forma más exagerada. ¿Qué pasa si esa única persona es su profesora de ética? No, mentiras. ¿Qué pasa si es su mamá, no? ¿Preferirían matar a su mamá y salvar a cinco desconocidos? O al contrario, ¿no? Piensa en algo más grande, ¿no? En ese otro carril están 100 o más personas, pero en el otro carril está su mamá o un ser querido. Bueno, yo no sé si aquí alguien odia a la mamá, pero piensen en alguien, en un ser querido, mejor dicho, ¿no? Yo, digamos, lo pienso, y esto es algo que en efecto va a empezar a revelar algo que subyace, digamos, a nuestra propia forma de relacionarnos con el mundo y la forma en cómo categorizamos las vidas, cuáles vidas valen más que otras. Y esto yo sé que les puede sonar espantoso a algunos lo que voy a decir, pero digamos, si en ese carril no estuviera mi mamá, pero estuviera mi perrito, yo la verdad dudaría en matar a mi perrito por salvar a cinco personas. En fin, esto es para que se den cuenta que, digamos, el principio utilitarista no es tan fácil, ¿no? No, no es pura matemática, ¿no? No es como que si pudiéramos realmente poner a las personas como si fueran números y ya se acabó. Aún así, digamos que toda la lógica utilitarista ha sido muy útil y de hecho se aplica mucho y lo vamos a ver al final del curso, porque de hecho, bueno, algo que se me olvidó comentarles ahorita. El lunes es el examen y el martes les voy a subir un video de transición, porque ya vamos a empezar a ir, bueno, ya después del examen es el tercer bloque temático en donde ya vamos a aplicar todos los temas vistos propiamente al área de la ética profesional. Entonces, digamos, uno de los temas que vamos a ver con ustedes es la inteligencia artificial. Especialmente, y hay una aplicación que hace esto de manera muy clara.
Pues ustedes seguro conocen que ya desde hace varios años se lleva adelantando la producción de coches automáticos, de coches que se manejan por sí solos. Y entonces, una de las preocupaciones que surge es justamente la actitud ética, digámoslo así, que debería tener ese coche. Porque cuando son ustedes los conductores de un coche, pues ustedes se enfrentan a dilemas éticos, ¿no? Si hago el frenón aquí feo, pues a lo mejor lastimo a alguien que está conmigo, pero si no freno, pues me voy a matar a una persona o atropellar a un perrito. Alguna vez un estudiante mío de biomédica, ya hace como 3 años, me comentó un caso así, que él iba por la carretera, y pues iba a gran velocidad, pues era la carretera, y una persona venía atrás muy pegado, el carro de atrás venía muy pegado, también venía muy rápido, y él vio que se estaba atravesando un perrito. Y él dijo, una de dos, o mato al perro y sigo derecho, o freno para no matar al perro, pero me voy a accidentar con el coche de atrás. ¿Qué hizo? Pues se siguió derecho, ¿no? Pues el perrito desafortunadamente murió, pero tomó la decisión. ¿Qué pasa cuando no hay un conductor, cuando no hay un ser humano conduciendo un carro y es la inteligencia artificial la que debe tomar esas decisiones? Pues justamente lo que se intenta es que esta inteligencia artificial asuma un principio o una postura ética como la del utilitarismo. Y entonces hay una aplicación que, si quieren, mañana se las dejo en el foro por si quieren participar, que de hecho esta me la mostró un estudiante de robótica alguna vez. Y es que existe todo el experimento de qué pasa si los que van pasando por la calle son una mujer y quien está en el coche, bueno, porque el carro se maneja automáticamente, pero pues va con pasajeros, ¿no? Y el coche entonces tiene que tomar la decisión de estrellarse y matar a sus pasajeros o de seguirse derecho y matar a los que vayan atravesando la calle. Entonces, ¿qué es lo que muestra esta aplicación? Que, por ejemplo, normalmente las personas privilegian la vida humana a la vida animal, ¿sí? O sea, si va atravesándose un perrito y adentro hay seres humanos, pues matan al perrito o al gato o a lo que sea y no matan a los seres humanos. ¿Qué también se revela? Que si va pasando un anciano y en el coche hay niños, se privilegia la vida de los niños a la del anciano, que es un poco también el dilema con el respirador que yo les ponía en el video, ¿no? Si hay un respirador, ahorita en época de pandemia, si hay un respirador y lo necesita un anciano, lo necesita un joven, ¿a quién se le da el respirador? Pues probablemente se le dé al joven, porque se puede maximizar el bienestar en una persona que va a utilizar, digamos, su salud por muchos más años que una persona anciana que, aunque se mejore, pues ya está en los últimos años de su vida, ¿no? Bueno, voy a dar la palabra a Juan Carlos, aunque ahorita quería comentar algo más. Sí, Juan Carlos. Bueno, es que hace como un año o dos me pasó algo así, de que tenía que elegir entre chocar con una pared o chocar contra otro auto lleno de gente. Y en el auto conmigo iban mis amigos. Estábamos en otro estado y más por decisión y por experiencia, pues choqué con el otro carro porque sabía cómo chocar. De cierta manera. Entonces, yo siento que en algunos casos sí hay un par de opciones, aunque se vea que no, sí hay un par de opciones de elegir. Claro, no, en efecto eso, digamos, ya quitaría un poco, borraría un poco, digamos, la pretensión de dilema, ¿no? En el dilema justamente tienes dos opciones, ninguna de las dos es buena, pero al menos puedes elegir la menos peor, por así decirlo, ¿no? Claro, en lo que tú dices, pues a lo mejor sí había una tercera opción, que eso, ese es de hecho el objetivo con la ética, ¿no? Intentar buscar una tercera opción. Bueno, no siempre la ética da esa tercera opción. En este caso, tus conocimientos como conductor y de pronto experiencias previas, no sé cuántas veces has chocado, Juan Carlos, pero de pronto tus experiencias previas y tus conocimientos como conductor te podrían permitir decidir, bueno, sí voy a chocar con el otro carro, pero de tal manera que, digamos, haya más daños de metal que de personas, ¿no? Eso es una respuesta importante, digamos, ante situaciones como estas. Sí, finalmente el dilema, como lo plantea esta filósofa y como luego lo desarrollaron otras personas que vienen en este artículo de la BBC, es poner situaciones extremas. Y muchos critican estos dilemas porque dicen, ay, pero ¿a quién se le presenta una situación así? No, los mejor no se dan así tal cual, digamos en el dilema de matar o no matar al hombre gordo, ¿no? Pues es mucha casualidad que tú estés como observador, viendo el tranvía, viendo que va a matar personas, justo al lado tuyo haya una persona gorda y de repente se te atraviese por la cabeza, ¿será que si aviento a este tipo, bueno, aviento a esta persona, voy a frenar el tranvía? Pues quizás eso nunca ocurra en la vida real, ¿no?
Pero el punto del experimento es forzarnos a pensar, ¿y qué si sí, no? ¿Y qué pasaría si estuvieras en una situación así? ¿Pudieras evitar un accidente en donde murieran muchas personas simplemente aventando a una persona gorda que tienes al lado? Y esto de la persona gorda tiene, digamos, una... de nuevo, porque lo que más apuntan estos experimentos es a revelar cosas que están ahí de fondo. Y lo del coche automático y la aplicación, lo que se revelaba, les decía, no solamente es que se privilegia la vida de los seres humanos ante la de los animales, que eso es algo de lo que luego también vamos a hablar, se privilegia la vida de los jóvenes a la de los ancianos, se privilegia la vida de ejecutivos o personas, digamos, que aparentemente son productivas o útiles para la sociedad ante la vida de un vagabundo, se privilegia la vida de una persona atlética a la vida de una persona gorda, y eso tiene que ver un montón de cosas, digamos, con los gastos públicos que genera esa persona, digamos, si tiene problemas de hipertensión o problemas diabéticos, es decir, cardiopatías, ¿no? Y uno lo ve hoy en día justamente con esto del coronavirus, ¿no? Si de nuevo, si hay un respirador y lo necesita una persona en términos generales sana y una persona que ya padece un montón de cardiopatías, aunque quizá la persona de las cardiopatías lo necesite más porque su situación es de mayor vulnerabilidad, quizá la razón que nos podría orientar a dárselo a la persona sana es que esa persona sana va a vivir más tiempo. Claro, pueden ocurrirle un accidente, no puede ser tan de malas que camino a su casa se choque su carro y hasta ahí llegó. Pero no es lo que se asume que va a ocurrir. Lo que se asume que va a ocurrir es que esa persona sana va a poder maximizar la utilidad. Mientras que esa persona con cardiopatías, pues a lo mejor la libra del coronavirus, pero igual en unos años se va a morir de cualquiera de esa cantidad de cosas que tiene. En fin, todo esto es para mostrar que el principio utilitarista, aunque puede llegar a ser muy aplicable en situaciones extremas y nos da una guía que puede ser muy práctica, una guía que puede ser implementada, como les he estado diciendo, incluso en inteligencias artificiales. Cierto es que también trae un montón de problemas, porque realmente la vida de un joven vale más que la de un anciano, la vida de un flaco vale más que la de un gordo, la vida de un animal vale más que la vida de un ser humano. O sea, incluso eso yo siento que es necesario repensarlo. Y aquí es donde entonces el principio utilitarista se reforma. Juan Carlos, ¿tienes algún otro comentario o pregunta o quedó tu mano levantada de la anterior? Perdón, ya la bajé. No, está bien, es que más bien me daba pena que de pronto tuvieras más preguntas y yo aquí como loro, mojado hablando. Perdón, es que se me había olvidado ponerles sus participaciones, pero aquí ya estoy poniéndoselas. Ok. Entonces aquí es donde el principio se reformula y con esto ya voy terminando. El principio se reformula de tal manera que se piensa, bueno, ¿cómo es que aunque se pueda privilegiar a la mayoría y aunque se le pueda, digamos, maximizar la utilidad a la mayor cantidad de personas, cómo eso puede que al mismo tiempo ocasione un gran perjuicio para una minoría? O sea, imagínense que yo ahorita les digo, bueno, no sé si esto ya también lo había dicho en el video, pero imagínense que yo ahorita les digo, bueno, pues ya estamos cansados de las clases presenciales, seguramente ustedes no están a gusto a las 2 de la tarde tomando clases de ética, pues ya, les voy a poner 10 a los primeros 15 de la lista, ya, 10 automático, con el problema de que los últimos 5 van a quedar con 0. Y van a tener que presentar extraordinario o lo que quieran. Pero al menos así ya todos nos libramos de esta clase. Yo ya no la doy más, ustedes no la padecen más. Pero esos últimos 5, 0 y los últimos 15, y los primeros 15, perdón, 10. Pues para los primeros 15, maravilloso, ¿no? Y a lo mejor sea por mí que lo haga, ¿no? Pero no sería muy injusto que esos últimos 5, digamos, padecieran justamente a causa de los 15 primeros. Y eso es un poco lo que sucede cuando se aplica este principio utilitarista de manera tan tajante, ¿sí? Cuando se reducen las personas a ser números o incluso se suman estas especulaciones de qué es lo que uno cree que puede maximizar el bienestar en ciertos casos y en otros, ¿no? Y entonces se deja a una minoría totalmente vulnerable y con todo el perjuicio del caso. Entonces, ¿a qué es lo que realmente debe apuntar el utilitarismo como una teoría ética que está orientada, bueno, que se basa más bien en maximizar la utilidad? Pues en que tiene que ser un cálculo de intereses.
en donde los intereses de las cinco personas son iguales a la de la una persona que está en el otro carril. El interés de vivir del anciano es igual al del joven, el interés del gordo es igual al del flaco, el interés del vagabundo es igual al del ejecutivo. Lo que hay que intentar entonces es equilibrar la balanza de tal manera que la maximización de ese bienestar resulte. Quizás sí, algunos van a resultar más beneficiados que otros, pero al menos el que no está tan beneficiado no va a padecer por completo. Y este tema y esta, digamos, aplicación de este principio utilitarista reformulado va a ser muy, muy importante cuando tratemos temas del de la riqueza, por ejemplo, el de ricos y pobres o el de la equidad de género. Porque riqueza, producción, digamos, después de la revolución industrial justamente, hay para todo el mundo. ¿Por qué entonces la riqueza está condensada en manos de muy pocos? ¿Y por qué al mismo tiempo hay tantos? Que aquí incluso uno podría decir que no se trata de un privilegio de las mayorías, sino un privilegio de las minorías. Pero a esas minorías, el bien, la utilidad está maximizada al extremo, mientras que sí hay, bueno, digamos, hay una gran clase media, pero hay una pequeña comunidad, bueno, que quizá no es tan pequeña, pero hay un grupo que se puede, digamos, hablar de minoría, no en términos de cuantificación, sino en términos de vulnerabilidad, que padece un hambre terrible, ¿no? Que padece problemas de desnutrición, que incluso afectan su formación, la formación de su cerebro, que afecta un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que diría aquí el utilitarismo? Pues que en efecto para maximizar el bienestar no es que haya que darle más a los que ya tienen, sino que hay que intentar equilibrar la balanza. Lo mismo sucede en cuestiones de género, ¿no? No se trata, digamos, de darle más a un grupo, sino han habido, digamos, aquí es donde se apunta, digamos, a ver las desigualdades preexistentes. Si históricamente la balanza ha estado así, pues el utilitarismo tiene que ayudar a que la cosa se equilibre, favoreciendo, sí, a los que están en un nivel de desventaja mayor. Entonces, ¿se entiende toda esta cuestión del utilitarismo? ¿O alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Ok, miren, como ustedes no hacen preguntas ni comentarios, y todavía quedan unos minutos, entonces, como al final del video les puse una tarea, pues voy a preguntar a ver quién la hizo. Oscar Eduardo. Oscar Eduardo, ¿me escuchas? Aquí es interesante porque aquí es cuando empiezo sí, a darme cuenta que... Ok. Oscar Eduardo, al final del video yo les decía que pensaran en un escenario dentro de su carrera en donde podrían aplicar el principio utilitarista, es decir, que podrían verse en una encrucijada, en un tipo dilema, y que el principio utilitarista los podría ayudar. ¿En qué situación pensaste tú? Pues... no sé si sea esto, pero podría ser por ejemplo, cuando en una empresa fabrican o consiguen un robot o una máquina que sea capaz de sustituir el trabajo de, no sé, 5 personas a lo mejor. Entonces ahí estaba pensando qué sería más, o sea, qué sería lo mejor, comprar la máquina que aumentaría la producción, reduciría costos, o mantener a esas 5 personas que tal vez no igualan a la máquina, pero no sé, le estaría dando trabajo a 5 familias. Ok. Sí, este es un dilema en el que en efecto... Sí, el otro grupo de ingeniería que les estoy dando ahorita es de manufactura y automatización. Pues que, bueno, no me vayan a mirar mal. Bueno, ahorita no los puedo ver cómo me están mirando, pero no me vayan a tomar a mal si digo que son muy parecidas y a lo mejor ustedes dicen que son muy diferentes, pero siento que hay algunas cosas que pueden llegar a ser parecidas. Y me presentaron justamente el mismo dilema con la cuestión de la automatización de ciertos productos, ¿no? Claro, cuando se automatizan y en este caso, más bien como decía Oscar, cuando entra en función, digamos, un robot o una máquina que me permita hacer el trabajo que hacen estas personas,
probablemente implementar la máquina va a ser mejor en términos de ganancias para la empresa, pero también este producto pues se va a producir en mayor cantidad, más personas lo van a obtener, quizá lo obtengan a un mejor precio, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa entonces con las personas que antes estaban encargadas de la producción de ese producto, ¿no? Entonces aquí habría que entrar a elegir. Con el principio utilitarista, el primero, con el básico, uno diría, bueno, si lo primero, si lo de la implementación del robot va a generar mayor bien a la mayoría, pues lo lamentamos por esas 5 personas que pierdan el trabajo, pero son muchos más los beneficios con la otra. Con el principio utilitarista reformulado, tendríamos que decir, hay que plantear una opción de tal manera que esas 5 personas no se vean tan afectadas. ¿Qué solución podría ser? Pasarlas a otra área donde también pueden ser útiles. Sí, pasarlas a otra área. Bien, sí. Sí, en algunos casos también dicen como capacitarlas para que le den mantenimiento al robot, por si el robot necesita de todas formas algún tipo de, pues de manejo, de uso humano, etc. Ok, sí, aquí luego salen alternativas, porque la idea también de ponernos en situaciones límites como esas es darnos cuenta un poco lo que decía Juan Carlos Gámez ahorita, ¿no? Y es que a veces se piensa que no hay más soluciones, pero sí las hay, ¿no? Si se repiensa la situación, sí las hay. Ok, ¿será que ya nos despedimos o una víctima más? No, mentira. Josué, Natanael, ¿me escuchas? ¿Josué? Sí, aquí estoy. Ok, ¿qué pensaste tú? ¿Qué situación pensaste tú? ¿Qué se te ocurre? Bueno, fue la misma con estas, pero ahorita pensando en otra, podría ser, no sé, a un trabajador con experiencia, pero sin estudios, o elegir a un alguien que estudió, pero sin experiencia. Ok, muy bien. Sí, ese también es otro dilema clásico. A la hora de contratar a 2 personas o a la hora también de despedir a 2 personas, a cuál se despide, a cuál se contrata, aquí digamos justamente pasaría como con los escenarios del ventilador, ¿sí? O sea, en el primero, en el que propuso Oscar, es más de números, ¿no? Esto es más, esto es menos, parece que habría que privilegiar lo más a lo menos, al menos desde el principio utilitarista, antes de la reformulación. Lo que tú nos propones es qué pasa cuando hay uno a uno, y más bien hay condiciones que son diferentes en cada una de esas personas, por cuál se opta más. Esto, digamos, de nuevo se va a ver muy, muy aplicado al tema de nuevo de género, pues porque ¿qué pasa, no? Cuando es un hombre y una mujer la que se presentan, ambos tienen las mismas preparaciones, ambos tienen la nada, ¿a cuál de los dos se les da la oportunidad, no? Y hay un montón de cosas de género que afectan ahí. Entonces también está interesante tu dilema. ¿Tú qué solución darías? ¿Se privilegia al que tiene la práctica y no los conocimientos o al que tiene los conocimientos y no la práctica? Pues en muchas empresas ahorita, pues como ves, le piden la experiencia que muchos no tienen cuando terminan los estudios. Me imagino que se irían un poquito más para ese lado. Sí, que esa es la parte del trabajador. Yo también la viví, todos la vivimos, ¿no? De que te piden experiencia para trabajar, pero nunca te dan la experiencia. O sea, nunca te dan la oportunidad de tomar la experiencia. Entonces, ¿cómo carajos obtienes la experiencia para trabajar? Sí, yo creo que hay soluciones intermedias, ¿no? Como, por ejemplo, al principio quizá intentar contratar a las 2 personas y que el que tiene la experiencia capacite al que no la tiene, y brindarle la oportunidad al que no tiene los estudios que a la par se prepare para que potencie esas capacidades que tiene. Quizá con sueldos menores, pero es una opción que se les puede brindar, ¿no? O bueno, depende también de los intereses, obviamente, de la compañía, etc. Pero bueno, eso es algo que vamos a ir desarrollando un poco más cuando pensemos propiamente cada uno de los dilemas éticos que ustedes mismos van a construir como parte de su examen final. Pero bueno, no los atormento ahorita con esto, chicos. Los dejo. No se les olvide entonces que el lunes es su examen. El martes hay video de transición. En ese video del martes
no solamente les voy a explicar cómo se va a dar la transición, sino que ya les voy a empezar a hablar también de su examen final. Y pues ya, el resto de días no nos vamos a ver el siguiente miércoles, pues por lo que semana de exámenes no los quiero cargar mucho, simplemente voy a dejar foro abierto por si hay preguntas. Igualmente el foro de mañana va a estar abierto también por si tienen dudas del examen, ¿sí? Cualquier duda que tengan del examen, no me pregunten por el chat interno de Teams. Yo prefiero que me lo pregunten por foro, por si algún compañero o compañera tiene la misma duda de ustedes, pues ahí la solucionamos todos. ¿Ok? Entonces, pues nada, chicos, cuídense mucho, preparen muy bien su examen, no hagan plagio. Nos vemos. Adiós. Adiós, maestra, gracias. Bye. Bye, que estén bien. Adiós, maestra, se cuidan. Igual.